rojo encendido de sus hojas simbolizó la sangre de los sacrificios ofrendados al sol y también representó la nueva vida. Se creía que los guerreros muertos en la batalla regresaban a la tierra a libar de la miel de esta planta. Por eso, se le colocaba en los altares dedicados a ellos. Su florecimiento sucedía en diciembre, y por eso le empezaron a utilizar los monjes franciscanos durante la época colonial en la procesión de la Natividad, durante las fiestas del Santo Pesebre y en el nacimiento de Jesucristo, para adornar las iglesias y belenes. Y así debió iniciar la tradición de usar la huetlazóchitl, es decir, la flor de pétalos de cuero o flor que se marchita en náhuatl, para celebrar la Navidad. Hoy en día, la flor de Nochebuena o flor de Pascua es sin duda uno de los símbolos más universales de la Navidad. Sin embargo, se olvida a menudo, por lo menos en el viejo continente, que la flor de Nochebuena pertenece a las plantas que México regaló al mundo. A diferencia de otras plantas del Nuevo Mundo, que algunos europeos llamaron desnudas, es decir, desconocidas por autores antiguos, la flor de Nochebuena muy probablemente no salió de su país nativo sino hasta el siglo XIX. La historia oficial de la flor nos cuenta que en 1828 traspasó las fronteras de Taxco hacia Filadelfia, con Joel Roberts Poinsett, el botánico y primer embajador de los Estados Unidos en México. A Europa la debió introducir Alexander von Humboldt en la primera década del siglo XIX, aunque según otras fuentes, llegó más tarde gracias al botánico checo Benedikt Ressel, el más famoso recolector de orquídeas de su época y diseñador de los parques de la Ciudad de México en el tiempo del presidente Lerdo de Tejada. Desde el siglo XIX, la flor de Nochebuena adornó los templos europeos durante las fiestas navideñas. A pesar de que no disponemos de evidencias inequívocas, nos atrevemos a poner en duda la versión oficial del itinerario de la flor de Nochebuena, expresando cierta desconfianza hacia las historias de grandes hombres de ciencia y los lugares de prestigio tan tardíos. En realidad, casi siempre existen episodios más modestos y más tempranos de los viajes de las plantas, aunque en varios casos no se pueden rastrear. De todos modos, surge la pregunta de por qué la huetlazóchitl no dejó sus huellas y raíces en el suelo europeo antes, tal y como sucedió con el cempasúchil. Tal vez porque los europeos la vieron meramente como una planta ornamental sin otro significado o provecho. En comparación con el tajete, no disponía de un olor llamativo, que prometiera efectos medicinales. Tampoco se parecía a las plantas que conocieron los europeos y probablemente por eso no la tomaron en cuenta ni como sucedáneo. Por último, hay que destacar que la forma silvestre de la flor de Nochebuena era diferente y sus hojas rojas más humildes en comparación con los cultivares que conocemos hoy. Además, desde el siglo XVI han cambiado no solo los gustos, sino también la valoración de la función estética de las flores. La memoria cultural de huetlazóchitl nos ofrece testimonios de que la planta, actualmente relacionada exclusivamente con la Navidad, tenía otros significados y usos en su cuna mesoamericana, es decir, antes de recibir su festivo vestido navideño, antes de convertirse en un símbolo universal. Vivía sus vidas particulares en los bosques, jardines y en los lugares sociales de la época prehispánica. Podríamos identificar dos atributos clave de la flor de pétalos de cuero, que determinaron sus usos simbólicos así como prácticos: su color brillante y su dimensión femenina. El rojo
pertenecía con el azul, verde y amarillo a los colores fundamentales y de mayor presencia, tanto cromática como simbólicamente en la Mesoamérica prehispánica. Se asociaba con la sangre, el fuego, el sol, la juventud, la resurrección, la pureza, la fertilidad y también con los rumbos cósmicos, el norte para los toltecas y mayas, el este para los náhuatl. Por eso, la Cuetlazóchitl se usaba durante los ritos náhuatl para adornar los altares, no solo los de los guerreros muertos, sino también, por ejemplo, los dedicados a la diosa Tonantzin. A la vez, de sus brácteas se extraía una tinta de color rojo-púrpura utilizada como colorante. En la obra Historia Natural o Jardín Americano, encontramos Cuetlazóchitl bajo el nombre Paño de Grana. Probablemente refiere no solo a su color rojo parecido al de la grana cochinilla, sino también a sus usos como colorante para telas y tal vez a la experiencia táctil con la flor. La segunda característica de la Cuetlazóchitl, la femenina, está relacionada ante todo con sus efectos medicinales, pero también con algunos conceptos más generales. A saber, las flores en la cultura prehispánica representaron el principio femenino, la sexualidad femenina, y estuvieron relacionadas, entre otras, con Xochiquetzal, la diosa de la belleza, el amor y el placer amoroso de cuya vulva nacieron. En el caso de la Cuetlazóchitl, se intensifica la metáfora aún más por sus rasgos morfológicos. Complementariamente, los colibríes o también las mariposas representaron a la sexualidad masculina. Basándose en los principios de la magia simpática, donde se creía que lo similar atraía, afectaba o curaba lo similar, Cuetlazóchitl era por un lado percibida como una medicina para mujeres, por otro lado, como la planta que las mujeres debían evitar. En el Códice Florentino, Bernardino de Sahagún recomienda a las mujeres que tienen poca leche que beban el agua cocida de calabazas blancas o de la hierba llamada Cuetlazóchitl. También, Francisco Hernández, el protomédico general de las Indias, escribió sobre el árbol mediano con flores rojas, cuyas hojas aumentaban la leche, incluso en las ancianas. Para lograr este efecto, recomendaba comer las hojas de Cuetlazóchitl, ya fueran crudas o cocidas, o lamer el látex que emanaba de ellas. En otro capítulo de su obra, aconsejaba machacar las hojas y aplicarlas a los pechos para que eliminaran los tumores y aumentaran la leche. También en el Códice Florentino podemos leer que los supersticiosos antiguos decían que el contacto con la Cuetlazóchitl, es decir, olerla, sentarse sobre la flor o solo pasar sobre ella, podía causar la enfermedad del miembro mujeril, que se llamaba igual que la planta, Cuetlazóchitl. Por eso también aconsejaban a las hijas que evitaran el contacto con ella. También podemos encontrar el ejemplo complementario masculino. Los hombres debían tener cuidado con el omisóchitl, flor de hueso o nardo, la relacionada con Xochipilli, el príncipe de las flores, contraparte masculina de Xochiquetzal. Se recomendaba no oler ni pisar sus flores y no orinar sobre ellas, porque podían causar que enfermaran sus genitales. Estos ejemplos nos muestran que la lectura del libro de la naturaleza, decodificación de las así llamadas signatura rerum, es decir, señales de las cosas, que aluden a la convicción de que las plantas, animales y minerales llevan a menudo sobre sí los signos que permiten conocer sus virtudes o sus efectos curativos, tenían los mismos principios en ambas orillas del océano. No importaba si las interpretaron los supersticiosos antiguos, chamanes del altiplano mexicano, o los magos renacentistas de Europa.
dimensión estética de la planta no pasó desapercibida. Ni Sahagún ni Hernández olvidaron hacer referencia a ella. Según Sahagún, los árboles que se llamaban cuetlazúchil son apreciados, aunque no tienen ningún olor, porque son hermosos. Hernández menciona que la planta adorna alegre y hermoso los huertos y patios de los indios. Cuetlazóchitl era cultivada ya en los jardines de Nezahualcóyotl y Moctezuma, y hasta el día de hoy sigue adornando los jardines mexicanos. Sus hojas coloridas son admiradas, ya sea en México, Europa u otra parte del mundo, pero principalmente por su relación con la Navidad, una lectura que realmente tiene poco que ver con los vestidos prehispánicos de la flor. Cuetlazóchitl representa el ejemplo de una flor que fue casi completamente revestida. En comparación con su hermana novohispana, el cempoazóchitl, no vivía muchas y múltiples vidas, pero se vistió y se quedó con el traje que le pusieron los franciscanos. Podríamos llamarla flor de la conversión, ya que fue usada por los europeos como uno de muchos instrumentos para la cristianización de la población indígena. Su caso habla del proceso de la apropiación cultural, cuando el viejo mundo imprimió un nuevo significado en la realidad americana. El uso actual de la flor testifica que este proceso fuera exitoso. Por cierto, los botánicos españoles Martín Cessé y Lacasta y José Mariano Mociño nos brindan un ejemplo curioso al respecto, al destacar que fueron los indígenas y no los españoles quienes las llamaron flores de Navidad. Podemos decir que en México, Cuetlazóchitl nunca ha perdido completamente su contacto con la historia. En la tradición medicinal, sigue siendo usada para aumentar la leche y también como emenanogo para provocar la regla o evacuación menstrual. Sus flores ya no adornan los altares de Tonantzin, sino los de la Virgen de Guadalupe. Además, por sus colores, la llaman a veces la flor de la bandera. Y el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se celebra también el Día Nacional de la Nochebuena. En otras palabras, la flor de pétalos de cuero en su país nativo nunca ha sido un mero adorno navideño. Más bien, sigue siendo una flor con una indeleble memoria cultural.